Tenemos comunicación con el doctor Arturo Salas, vicepresidente del Colegio de Médicos Internistas. Doctor, pues ha cobrado relevancia el tema de los cubrebocas ahora que estamos en un aumento significativo de contagios de coronavirus. Hay todavía personas que no usan el cubrebocas por algunos mitos que están pues en las redes sociales, entre ellos que genera hipoxia, que nos diga qué es hipoxia y si esto realmente le afecta a las personas. ¿Qué nos dice al respecto de los cubrebocas, doctor Arturo Salas? Muchas gracias, Olivia. Buenos días. Efectivamente, ha circulado muchísima información falsa en Internet diciendo que los cubrebocas generan problemas. La gente ya no haya qué cosa o con qué cosa justificar el no uso de este cubreboca. Hipoxia es un término médico que significa disminución de oxígeno en la sangre. Y esto puede acumularse de alguna manera en el cuerpo humano y genera que se acumule dentro del cuerpo tipo dióxido de carbono. Ustedes que me escuchan aquí en Veracruz, en las zonas costeras, vivimos en un ambiente riquísimo en oxígeno. Nosotros tenemos un medio ambiente extraordinariamente rico en oxígeno. Si yo en este momento les pongo mi aparatito para medir la cantidad de oxígeno que usted trae en sangre, voy a encontrarme que anda alrededor del 99, 98% de oxígeno en sangre con un aparatito que se llama oxímetro. Pero esa concentración de oxígeno no es exactamente igual a la de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad muy alta. Está a 2.400 metros aproximadamente en algunas áreas sobre el nivel del mar. Y obviamente esto trae como resultado que haya ya menos oxígeno. Y al haber menos oxígeno, nuestros tejidos, al respirar nosotros, están menos concentrados de oxígeno. Es decir, allá sí nosotros tenemos problema de hipoxia. Claro, el cuerpo humano es extraordinario. Allá el cuerpo humano compensa. Como hay poquito oxígeno, produce más glóbulos rojos. Por eso es que habrán ustedes observado que la gente de la Ciudad de México son chapeaditas. Y todavía más los de Toluca, más chapeados. ¿Por qué? Porque Toluca está más alto. Y si usted, amigo o amiga, se va a vivir al Cusco, Perú, pues allá van a tener ustedes la piel pues, chapeadicísima. Porque allá hay menos oxígeno. ¿Por qué? Porque Cusco está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, todavía más alto. Hay menos cantidad de oxígeno en el medio ambiente. Ahora bien, aquí, debido a la pandemia del COVID-19 y las recomendaciones sanitarias para prevenir que nosotros nos contagiemos, en redes sociales ha circulado una información extraordinaria falsa sobre el uso de cubreboca. Dice la gente que el uso prolongado de mascarilla produce hipoxia. Falso. Fíjese bien, falso. Algunos cubrebocas de uso médico, como este que se propone muchísimo para los compañeros médicos en la primera línea de batalla, el N95, puede causar la sensación de falta de aire. Y en casos raros, pero extraordinariamente raros, podrían causar problemas a personas que tienen problemas respiratorios preexistentes. Pero son casos extraordinariamente raros. Ahora, esto es una sensación transitoria en lo que empezamos a acostumbrarnos al uso del cubreboca. Imagínese, amigo, los intensivistas, los cirujanos que tienen cirugías de más de 2, 3, 4, 6, 8 horas, 10 horas, puestos el cubrebocas, ya estarían muertos. No, no es así. Es una sensación transitoria en la que nosotros empezamos a acostumbrarnos. La gente común que no está acostumbrada a la cosa médica, pues obviamente no conoce la sensación del uso del cubrebocas, Olivia. Ahora, la hipoxia puede causarse por inhalar gases.
¿Por fumar? A ver, la gente no le da importancia al tabaquismo. La hipoxia puede producirse por problemas cardíacos o, como lo mencioné previamente, a grandes alturas. Las mascarillas estas que conocemos tienen unos poros más suaves, más abiertos y permiten el paso de aire, por lo que no acumulamos nosotros el dióxido de carbono. Usted puede usar la mascarilla sin temor, sin miedo, y debe acostumbrarse al uso de ella, a la sensación de que le oprime la nariz, de que le aprieta. Pero nada más es eso. No se va a morir ni le va a pasar absolutamente nada, Olivia. Bien, entonces, ¿qué recomendaría, doctor Arturo Salas, en general? Porque dicen que también el cubrebocas no es suficiente, hay que acompañarlo de otras medidas. Sí. Bueno, lo recomendable, lo que estamos haciendo nosotros médicos, es aparte de usar el cubreboca, usamos una mascarilla. ¿No? Cuando tenemos alguna charla, Olivia, con alguna persona que está frente a nosotros, no vemos que esa persona nos está escupiendo o nosotros estamos escupiendo a esa persona. ¿Sí? Yo impido que la saliva salga de mi boca con el cubreboca. Yo impido que la saliva de mi interlocutor llegue a mi cara usando una máscara, usando una careta. Entonces, ¿qué recomendamos los médicos? Traer una careta y usar un cubreboca. Obviamente, en su casa, si no hay enfermos de COVID-19, pues puede usted andar sin cubreboca y sin careta. Pero si usted tiene necesidad de salir a la calle, de tratar con gente, use una careta de plástico transparente y antes de eso, usar su cubreboca. Y acuérdese, no se toque la cara. No se toque la cara. Los japoneses, Olivia, hicieron un trabajo bien interesante que lo impulsaron a través de la televisión. Invitaron a 8 o 9 personas a ir a un estudio de televisión y a una de ellas lo invitaron a participar como caso clínico. Le untaron en su mano una sustancia que solamente es visible con luz negra. Cuando ya tenía las manos untadas con esta luz negra, les pidieron a las 8 personas que fueran a un convivio que había dentro de esa sala de televisión. Pasados 30 minutos, apagaron las luces y se dieron cuenta que todas las personas que habían tocado los utensilios que este señor que se había prestado para hacer el caso clínico, todos estaban contaminados con esa sustancia. Y así fue como se demostró que nosotros podemos adquirir el coronavirus y no nos damos cuenta. Tenemos que pecar de exagerados. Tenemos que pecar de limpios, lavarnos las manos continuamente, no llevarnos las manos a la cara, usar gel de alcohol, alcohol en gel, usar cubrebocas y todavía más ponerse una mascarilla, una careta. Y es bien importante, si usted sale a la calle, amigo, amiga, use camisa de manga larga o, como dicen ustedes mujeres, blusa de manga larga.